normal. Esto es normal, esto ya, ya nos acostumbramos. Bueno, vino por nosotros y ahorita le enseñamos nuestro ticket del tren y nos dijo que no salía de donde nosotros pensábamos, de la Grafford, de la estación de tren de la Grafford, sino de otra estación que está más lejos que la que estamos. Aquí estamos en 5 minutos, la otra está a 12 kilómetros. Y es la segunda vez que nos da tips que nos salva. La primera fue que cuando le dijimos lo que queríamos hacer del Taj Mahal, ir en viernes, nos dijo que el viernes no, que solamente que los viernes cerraban, porque es como todo esto musulmán, está la mezquita. Entonces, y ahora nos salvó de estar esperando en una estación de tren que no era la que nos tocaba. Entonces, es nuestro ángel de la guarda, Krishna, hinduista. Le vamos a pedir su teléfono por si alguien de ustedes quiere venir y quiere contactarlo. Y es de confianza y todo. Total confianza, y ayer nos ofreció hasta dinero. Muy bueno. Y ha venido a esperarnos, todo muy bien. Súper relajado. Bien. Además, nos sentimos muy a gusto con nuestro chofer guía. Ganesha. Hola, esta es la vista que tiene nuestro conductor de Rick Show. Estamos aquí en su casa. Bien, esta es su casa. Aquí estoy en la azotea. Y puede ver el Taj Mahal. En una tardecita se puede subir aquí para ver el Taj Mahal. Este nos dice que es el campo de Agra. Vive las afueras de Agra. Y bueno, les queremos enseñar también como aquí se están secando todos los saris de las mujeres de esta pequeña como colonia, pueblecito de Agra. Los ponen a secar, los lavan en el río y ahí se están secando. Tienen muy padres todos los colores. La madre ya se está haciendo un tatuaje. Al menos de henna. Venimos a la casa de nuestro papá de Richa, Chimilita. Me va a hacer un tatuaje de henna en el brazo, en la mano. Y también voy a tener uno de los pies. Aquí es como muy típico, vas a hacer los tatuajes. También nos está diciendo que para hombres, pues bueno, experiencia en Agra.
pues ya terminó, ya terminamos los tatuajes de henna. En India se llama mehandi a este tipo de arte. Aquí en brazo, mano. Este es el om. Y también en el pie. Entonces, bueno, están bien padres, la verdad. Nos está diciendo que cambia de color. Ahorita se van a ver, se va a empezar a caer y se va a ver naranja. Y en la noche se va a ver rojo. ¿Y ella se llama? Dura 15 días. ¿Qué es tu nombre? Shweta. 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 Ella es hija de nuestro conductor de Tuk Tuk. Bueno, saludos. Se dice hello to Mexico. Se acercaron todos. Bye. 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 Bueno, venimos a un al otro lado del río, donde está el Taj Mahal. Border Patrol. Ya habíamos venido hace 2 días en la tarde para verlo en el atardecer. Y ahorita estamos viniendo más temprano. Es la despedida. En un par de horas nos vamos de Agra. Nos vamos a despedir del Taj Mahal. Hoy, como es viernes, está cerrado. Ojo, no vengan en viernes porque solamente está reservado para musulmanes. Si son musulmanes, pues se pueden entrar a la mezquita que está ahí. Bueno, entonces venimos a esta parte. Hay un jardín, está bien bonito. Quieren refrescar y salir del caos de Agra. Este es un buen lugar. Y es el otro lado donde cuentan que iban a hacer el Taj Mahal negro para el esposo de la reina que está enterrada en el Taj Mahal. Miren, ahí se ve el fondo. ¿Se alcanza a ver? Ahí está. Hoy está cerrado al público. Ahorita lo van a ver. También, bueno, hay unos paseos nocturnos al Taj Mahal. Y han de estar padrísimos. Nosotros no pudimos, no había ahorita en esta época. Solamente están cuando hay luna llena. Ahí hay que estar al pendiente. Y lo padre, lo interesante es de que con la luz de la luna, las piedras preciosas que tienen incrustadas el Taj Mahal, pues brillan y le da pues se ve muy muy bonito, ¿no? Le da otra vista al mausoleo, perdón. Prepárense para ver el Taj Mahal. ¡Tarán! Pagar 100 rupias por personas para entrar y pasa por el jardincito. Está la sombrita y está enfrente, bueno, enfrente del Taj Mahal. Pero si se quieren ahorrar 100 rupias, pueden aplicar la de no pagar nada. Por esta calle se meten, por aquí, por esta calle. Atrás. De hecho, hay guías que te dicen. Sí, hay guías que te van diciendo. Bueno, pues gente que está allá afuera que te dice. Pues para no pagar nada, se vienen por aquí y se cruzan llegan. Por allá abajo. Y llegan hasta ahí, porque hay un alambre de púas. Pero si son intrépidos, sí. Se lo pueden brincar. Sí, sí, son intrépidos. Miren, aquí hay un abajo. Les quiero enseñar. Por aquí, ahí, se pueden pasar.
Ajá, por acá. Y ya no pagan las 100 rupias. Nuestra recomendación es ir pagarlas porque está enfrente. Ajá, luego le va a salir enfrente y hasta los jardincitos. Si no las pagan, pues la van a ver muy de lado. Uh-huh. Y por 100 rupias, pues no vale la pena ahorrárselas. Vamos. Hoy pedimos esto de comer, que son unos noodles que no están picosos, unos spring rolls. Me dio miedo. Lo de Mau. Y esto es lo que nos sirven. Esta también está bien buena. Es como una de verduras con salsita. Tomate y el pan. Un poco de la comida. Y creo que, bueno, es que hay un baby shower o algo aquí. Bueno, hay una fiesta de niños, puras mujeres, en el restaurante. Bye. Acabamos de salir de nuestro hotel. Ya comimos, ya bebimos, ya entregamos la habitación, ya todo. Ya ahora nos van a llevar a la estación de tren. Pero resulta que la estación de tren es la más lejana. Entonces no es en la que llegamos, sino es una un poco más lejos. Pues a ver qué tal nos va. Traemos muy buen tiempo, pero aquí nunca se sabe. Yo desde acá. Nos van a dejar hasta la puerta de la estación. Ahí está, ya estamos llegando. This is big station. Okay. Thank you so much. Thank you. Where is from? Mexico. La vaca va a viajar con nosotros. Esa vaca va a viajar con nuestro tren. Tiene boleto. Vamos a buscar nuestro tren en el tablero principal. Ok, vamos a buscarlo por número. 12137. Fair Ticket Collector. Ah, no, hoy puede ser, ¿no? A los de esa oficina. Venga. Vamos a preguntar porque al parecer está en delayed nuestro tren. Eso no es muy bueno. Okay. Él dice que no está late, pero las pantallas decían algo de late. Pero bueno, vamos a ponernos vivos. Tenemos que cambiarnos a la plataforma. Llegó, ya nos dijeron qué plataforma es. La 2 y la 3. Esta es la 1, la 2 y la 3. Pues vámonos, pasamos de aquí al lado. Esto se agradece que haya rampita. No, aquí le ganaron hasta Japón. Mira los changos. Míralos. Los monkeys. Ah, sí. Ahí está un chango. Aquí en la estación de Agra se vale de todo. De todo. Ay, no.
No sabemos si en todas las estaciones, pero al menos en esta hay un kiosco de información, donde podemos confirmar. Nosotros teníamos la duda de que si estaba retrasado nuestro tren y al parecer sí está retrasado. Ahorita lo vamos a usar. Okay. Nos acaban de dar un consejo tip o algo. Nos dicen que como está retrasado, que podemos ir a la oficina y vamos nosotros a Nueva Delhi. Que muchos trenes, o casi todos, o muchos pasan por Delhi. Entonces que es posible que nos los cambien por otro tren. Y así ya no esperar hasta las 10 de la noche que va a pasar el nuestro. Vamos a ver si se puede hacer eso. Turist. Turist, Facility Attention Center. Aquí vamos. Bueno, resulta que sí está retrasado, más que confirmado, 4 horas, y vamos a ver si nos dan, si lo podemos cambiar por otro tren, aunque es posible que no haya lugar y tengamos que ir a la Indian Style. Thank you. Namaste. Pues ya nos los autorizaron. Nos vamos con esa firmita y ese sellito. Ya nos podemos subir a otro tren más rápido, al de las 6:47. En ese tren nos podemos subir para pelearnos por lugares. Entonces, y así llegamos. Pues 2 horas antes, al menos. Está bien. Y esa, hasta ahorita sí va nuestra aventura en nuestro tren hacia Nueva Delhi. Eso que se escucha es el llamado a la oración para agradecer el buen día, porque ya se acaba de juntar el sol y así es como llaman a la oración para agradecer el buen día. Todos los días en la tarde, todos los días en la mañana, eso se escucha. Y eso es de los musulmanes. Estamos aquí en la estación de Agra Khan. Ahí está un chango. Ahí está un chango que le gusta Namaris. Le gustan Namaris los changos. Y bueno, sigue nuestro osadía para subirnos al tren. Pues va a empezar la aventura del tren. Este es el tren que nos vamos a subir. Acá están bajando más. Excuse me, to New Delhi? Yeah. Yes, New Delhi? Yeah. Aquí. Sí. Namaste. New Delhi?
Thank you. Namaste. Ya estamos saliendo de la estación de Agracont. Venimos de Polizontes, literal, porque nuestro tren llegaba hasta las 10 de la noche. Pero una persona de ahí, de una tienda, nos recomendó, nos dijo que nos fuéramos en este tren, que este estaba llegando y que este nos iba a llevar. Bueno, obviamente no tenemos que esperar hasta las 10, pero lo único que sí, si alguien reclama estos asientos, nos vamos a tener que quitar. Si nadie los reclama, pues aquí nos podemos quedar. Entonces, prácticamente venimos de Polizontes. Ahora, hasta ahora va así la situación. Polizonta. Y a los de aquí al lado son nuestros amigos, ellos también van a ir a Delhi. Entonces, no les voy a quitar la vista de encima, me voy a bajar con ellos. De Agra a Nueva Delhi. Mari se siente en un raite de Six Flags. Sobrevivimos.
En esa cruz. ¿Qué es? Menos a mi gordo. Los vienes, pero no mal. Sí. Sí, también aquí. ¿En qué pasa la mano? Sí. Y hemos llegado a nuestro hotel en Nueva Delhi. Otro más. La habitación 108 del hotel Staywell. Le tocamos el timbre. Bienvenidos a nuestra habitación en el hotel Staywell, aquí en Nueva Delhi. Si este es el concepto de iluminación que tiene, este es como luces neón en color azul, está bastante exótico. Y bueno, está en la misma calle donde estaba el otro, el Staywell. Aquí nos recibieron... Ah, sí, el otro City Star. Perdón, estoy un poco dormida. El City Star... está muy muy cerquita de aquí, y este está enfrente, y bueno, nos recibieron bien, pero no al nivel del otro, o sea, nada que ver. Aquí no te dan amenities, nada más nos dieron un vasito con agua, allá nos dieron jugo de mango, jugo de mango, fruta, un plato con fruta, galletas, dos mayordomo y el menordomo. Nos trajeron las maletas, aquí solamente un chico. Pero bueno, la habitación está normal, bien, pero sí, yo prefiero el otro, le voy a dar las estrellitas al City Star. Pero bueno, esta es la habitación, la cama es king size. Tiene aire acondicionado, ventilador. Sí, y tiene su televisión. El bañito. Este es el baño, su regadera, su lavabo, su espejo, sus toallas. Y a ver, préndanos la luz para verlo bien. Ok. Y nada más de rápido. Ok. Aquí ya, con todas las luces. Ahora sí. El tamaño está más pequeñito, pero. Más chiquito. Estamos todos acostumbrados. Es de diferencia, son las pantuflas para entrar al baño. Ah, sí. Y ya. Su comedorcito, y aquí en la entrada había un roperito. Pero yo lo vi. ¿Tiene caja de seguridad? No, no tiene, ni tampoco minibar. El otro sí tenía su refrigeradorcito. Acá abajo tampoco no hay nada. No. Bien. Pues este es el hotel, muy sencillo. Les recomiendo el otro. Adiós. Bye.